El 28 de noviembre de 1993, el gobierno alemán devolvió a la familia de Pablo Escobar a Colombia tras haber permanecido unas 24 horas en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt. En ese momento se grabó este audio. Y bien, porque ustedes lo pidieron, aquí les traigo la segunda parte, no de 5 audios, sino de 10 audios inéditos de Pablo Emilio Escobar. Pero antes de empezar, les pediría que activen la campana de notificación para que les lleguen todas las semanas un nuevo video. Ahora sí, pasemos con el número 10. Número 10. El audio que escucharemos a continuación fue un audio enviado por el máximo líder de los extraditables, es decir, Pablo Escobar. Los extraditables fue una organización criminal creada por los capos de la droga colombianos, que como dije tenía como líder a Pablo Escobar. Este grupo planteaba acabar con la guerra y el negocio de la droga a cambio de garantías constitucionales, pero al parecer esto nunca se dio, fue por ello que se envió este audio. No puedo pasar al puesto número 9 sin antes agradecer a las personas que apoyan los videos, como por ejemplo a Elizabeth Aguilón, Melina Ferreira, Rubén Darío y Alex Figueroa. Ahora sí, continuemos con el número 9. Número 9. Una vez más, el tema de la paz, entre comillas, que buscaba Pablo Escobar, la buscaba sembrando el terror a través de sus acciones como secuestros, coches bombas y hasta una guerra civil, como se escucha en este audio. Oiga, que tenemos que crear un caos muy berraco, para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca, nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Si nos dedicamos a darle a los políticos, a quemarle las caras y hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le veo otra solución. De verdad que luchar, hermano, hay que poner todo el corazón para esto y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. Número 8. Este no es un audio, sino una entrevista inédita de Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles. En realidad fue una única entrevista que dio en persona para aclarar temas del narcotráfico y lo que dijo fue lo siguiente. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Yo considero que el problema de la drogadicción no solamente en Europa sino en cualquier país del mundo está relacionado con la educación y no con la represión. Es un asunto de educación y de disciplina, no es un problema de represión. Número 7. Este audio se habría grabado luego de que el gobierno alemán regresara a la familia de Pablo Escobar a Colombia, tras haber permanecido unas 24 horas en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt. Número 6. En el audio número 6 tenemos una conversación entre Pablo Escobar y uno de sus hombres, conversación en la cual se le informa sobre el cartel de Cali. Se logra escuchar que le dicen lo quieren sacarlos de allá, haciendo referencia al cartel de Cali, cartel con el que desde 1988 tuvo problemas
luego de que le pusieran un carro bomba al edificio Mónaco, edificio en donde se encontraba la familia de Pablo Escobar. Al morir Escobar, las autoridades voltearon sus ojos hacia el cartel de Cali, el cual quedó liderando el multimillonario negocio de la droga. Número 5. Seguramente al otro lado de la llamada se encontraba algún socio de Pablo Escobar. Se nombra alguno de sus enemigos. Número 4. En este audio se le escucha a Escobar incómodo, dándole órdenes a uno de sus hombres por un operativo de la policía que al parecer arruinó sus planes. Plomo lo que le van a orar a alguien, hueputa, y a los que estuvieron en ese operativo, decirle a aquellos que me den los nombres de los que estuvieron en ese operativo, que me den los nombres de los oficiales, que esos hueputas me responden a mí por los dos muchachos. Que me den los nombres de los oficiales, que esos hueputas me responden a mí por los dos muchachos. Número 3. El 12 de noviembre de 1981 se dio el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa, amigos y miembros del cartel de Medellín. Fue por ello que se creó el MAS, Muerte a Secuestradores, que fue un grupo paramilitar financiado por los carteles del narcotráfico en Colombia. Con los hombres organizados y las armas compradas, se dio inicio a la venganza por el secuestro de Marta Ochoa. Y al parecer este audio hace referencia a la joven secuestrada. Y decirle que si esos dos muchachos me aparecen muertos, que le mato la mamá y los primos y hasta el hijueputa de marica, que es porque es policía, que si yo tengo miedo a ese hijueputa, ¿ok? Número 2. Pablo Escobar y el periódico El Espectador tienen una historia, y se podría decir que uno de los grandes enemigos de Escobar fue el diario El Espectador. Fueron uno de los pocos medios que se atrevió a atacar al narcotraficante. El Espectador había publicado una nota judicial que documentaba cómo 6 narcotraficantes habían caído en Antioquia con 39 libras de cocaína. Entre los detenidos estaba Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria. Fue entonces que Escobar le declaró la guerra al periódico, y este sería un audio grabado cuando Pablo los amenazó. Dos de los atentados que mandó a realizar este narcotraficante fueron los siguientes. El 17 de diciembre de 1986, sicarios motorizados asesinan al director del Espectador, Guillermo Cano, quien había denunciado el poder criminal del narcotraficante. El 2 de septiembre de 1989, terroristas colocan camión bomba en el Espectador. Número 1. En 1982, Pablo Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano más poderoso y conocido en el mundo, quiso entrar a la política y lo logró, aunque quiso llegar también a la presidencia con colaboración extra, como dice en el audio, no pudo hacerlo ya que sus planes se vieron frustrados. Pero esos amigos de Blaise, los del Congreso, pidiendo plata, hermano, y hay que darle, hermano. Colaboración extra. Porque si estos políticos, hermano, hay que darle a todo el mundo, hermano. Lo que no sabía Escobar es que no duraría mucho tiempo en la política. En medio del revuelo, le llovieron las acusaciones y las denuncias. Además, lo incluyeron en la lista de narcotraficantes para que así, el 20 de enero de 1984, el narcotraficante denunciara su retiro de la política después de la avalancha de señalamientos. Esta fue la segunda parte de audios inéditos de Pablo Escobar. Ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like y tu comentario para hacer una tercera parte. No olvides activar la campana de notificación para que te lleguen todas las semanas un nuevo video. Nos vemos la próxima semana. Plomo lo
que le van a orar a ese hueputa y a los que estuvieron en ese operativo, decirle a aquellos que me den los nombres de los que estuvieron en esos operativos, que me den los nombres de los oficiales, que esos hueputas me responden a mí por esos dos muchachos.